El final de la crisis de las armas químicas no ha parado la guerra en Siria. Llega un camión con ayuda humanitaria al cuartel general de la Media Luna Roja. Atienden a los desplazados internos, que según la ONU superan los 4 millones en todo el país. Los responsables del organismo denuncian que los donantes no cumplen sus promesas y no llega ayuda suficiente. Estas son las cajas de comida que reciben las familias cada 3 meses. 22 voluntarios han perdido la vida desde el inicio de la crisis. En uno y otro bando les acusan de colaborar con el enemigo. El pacto entre Rusia y Estados Unidos aleja la intervención militar internacional, pero la guerra en Siria no ha terminado y millones de personas siguen viviendo en situación de emergencia. Las escuelas en las zonas bajo control del régimen abren hoy sus puertas con fuerte presencia de desplazados de las zonas de combate. La directora dice que lo más importante es dar buen apoyo psicológico a los pequeños y que han doblado los turnos para atender la demanda. En todo el país, 3.000 escuelas están total o parcialmente destruidas y 930 se usan como refugios para desplazados. Estos niños son unos privilegiados porque, según UNICEF, cerca de 2 millones de niños se han visto obligados a abandonar la educación primaria. Una consecuencia más de esta guerra que, tras el acuerdo entre rusos y americanos, todos esperan esté más cerca de terminar.